pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. A Dios lo que es de Dios. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 7. Tengo amigos, amigos y hermanos, a quienes les gustan los chistes y las bromas. A mí también, y os puedo decir que en alguna que otra ocasión me ha servido de tropiezo esa afición a la broma o al chiste. No quiero decir con esto que un cristiano tenga que ser un personaje rancio, triste, amargado, o que vivamos como aquellos místicos eremitas, rechazando todo y a todos porque nadie es tan espiritual como para que yo me relacione con él. No se trata de eso, ni mucho menos. Dios nos dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Esto nos lo dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, versos 1 y 4. Tenemos que tener un filtro, y no solamente en las cosas, pues no creo que ninguno de los cristianos que yo conozco tenga un problema con eso. Pero tal vez sí con la cuestión de gestionar nuestros tiempos. El tiempo que le dedicamos a cada cosa tiene que ver de una manera directa con la habilidad o familiaridad que desarrollamos con ella. Así pues, alguien que pase mucho tiempo leyendo desarrollará la capacidad de leer con soltura. Alguien que estudie a menudo la Biblia la conocerá. Y alguien que esté continuamente de chiste en chiste y en banalidades será alguien banal y superficial. Jesús, en cierto momento, hablando con sus discípulos, les dijo: «Basta a cada día su propio mal». Esto lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 34. Son muchos los días en los que nos enfrentamos a lo que nos puede sobrevenir con una actitud contraria a esta palabra de Jesús. Enfrentamos el día como convencidos de que será un día maravilloso en el que el enemigo no tendrá intención ninguna ni nos podrá alcanzar con sus armas de muerte. ¿Por qué? No lo sé, pero así de necios somos en ocasiones. Pero supongo que si enfrentamos el día en esta manera es porque, en cierto modo, esas armas del enemigo ya nos alcanzaron. ¿Cómo gestionamos los tiempos entre Dios, el mundo y yo? Jesús, en otra ocasión, hablando con los fariseos, les dijo: «Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, verso 21. Claro está que a lo largo del día una parte se la lleva al César, porque le corresponde. Del mismo modo que en el día a día una parte de lo vivido se lo lleva al mundo. Pero de lo que debiera de ser nuestro tiempo con Dios, ¿cuánto de ello se lo lleva al mundo? En el libro del Éxodo, en el capítulo 32, podemos encontrar el origen de esta frase. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y cuando hubo llegado ese momento, el pueblo ya había fabricado un becerro de oro.
Cuando anteponemos algo, sea lo que sea, a lo que Dios tiene que ser en nuestras vidas, algo está empezando a fallar. En ocasiones eso que interponemos entre Dios y nosotros es algo tan banal como la risa. Pero en otras ocasiones, eso que se interpone entre Dios y yo tal vez tenga una apariencia más seria o pueda parecer hasta espiritual. Mi familia, el recuerdo de un ser querido que ya no está, mis sueños y anhelos, mi futuro esposo o mi futura esposa. No sé qué aspecto tiene tu becerro, pero no le edifiques altar ni permitas que tu espíritu se regocije ante él. Cuando nuestro enemigo viene a nosotros con la intención de engañarnos, no lo hace utilizando lo que nosotros claramente vamos a identificar como un engaño. Por lo tanto, cuidémonos. Pongamos toda nuestra atención sobre lo que verdaderamente es de Dios e identifiquemos lo que claramente no lo es. Y entonces podremos dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.